Advertencia, recuerda que los videos que realizo en mi canal solo es por entretenimiento y hacerte reflexionar sobre algunos casos interesantes del K-Pop. Este mensaje está puesto en la descripción del canal desde el 2014. El extraño misterio de Miss A. La agrupación surcoreana Miss A ha sido una de las más queridas por el público internacional que disfruta del K-Pop. Tal fue el éxito de sus canciones que ganaron rápidamente gran popularidad en la industria del entretenimiento musical coreano. No hace más de una semana que se ha encontrado algo muy curioso, pero sobre todo extraño, en su MV Bad Girl, Good Girl, subido en la plataforma de YouTube en 2010. El sábado 30 de septiembre, una seguidora del canal me informó de una situación extraña con la integrante Gia de Miss A. Ahora te enseñaré el extracto del video para que saques tus propias conclusiones. ¿Qué crees tú que sea? ¿Por qué justo entre su entrepierna tiene un bulto con forma de punta? Intentando usar la lógica en este caso, podemos decir que es una toalla íntima que toda mujer usa, o también la luz del reflector. Pero desafortunadamente, ninguno de estos objetos le daría una forma de punta en su entrepierna. Me tomé la tarea de investigar un poco más a fondo, viendo fotos de ella en ropa interior del mismo año, pero no tuve éxito. La seguidora del canal me enseñó algunas fotos donde Gia se ocultaba abajo en cada una de ellas. También recurrí a un fan de Miss A, que lamentablemente desconocía del tema de Gia. De hecho, en varias presentaciones en vivo de la canción, ella no es enfocada en esa posición en el mismo ángulo del video. Entonces, ¿qué es? ¿Qué se oculta Gia? ¿O simplemente es una coincidencia muy extraña que se ha percatado como una casualidad? Mando un agradecimiento especial a Denise Lemus por brindarme este tema. Si te gustó este video, por favor regálame un like y compártelo con tus chingos. Si amas el K-Pop, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis videos. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. Nos vemos.